Es un día cualquiera en la República Dominicana. Los soldados buscan haitianos para deportarlos al otro lado de la isla La Española, a Haití. En 2022, casi 75.000 haitianos fueron deportados. Muchos de ellos sin documentos que acreditaran su estatus de residencia. El caos y el hambre empujan cada vez a más haitianos al país vecino. El gobierno dominicano está levantando un muro para impedir el acceso. El coronel Adames lleva 12 años al mando de la patrulla de vigilancia de Dajabón, la principal ciudad fronteriza en el norte de la isla. El gobierno quiere invertir más de 30 millones de euros en fortificaciones fronterizas en todo el país. Se pretende equipar la frontera con drones, sensores y cámaras especiales. No, porque el muro no es una separación. Es una medida de seguridad como se puede establecer en cualquier otro sitio. Pero limita mucho con los ilícitos que pasan por la frontera, tanto del lado haitiano como del lado dominicano. La frontera entre los dos países mide casi 400 kilómetros de largo. El baluarte de hormigón ocuparía aproximadamente la mitad de esta extensión. Pero hasta el momento no se han completado ni 5 kilómetros en las inmediaciones del puente fronterizo, en Dajabón. A las 8 de la mañana, la ciudad dominicana de Dajabón rezuma actividad. Más de 20.000 haitianos atraviesan sus puertas y con ello la frontera. Todos llevan horas esperando en Guanaminte, la ciudad gemela del lado de Haití. La policía fronteriza haitiana intenta limitar el flujo de personas para que todas puedan someterse al escrutinio del control fronterizo dominicano. Guanaminte Dajabón es solo uno de los cuatro lugares de paso oficiales entre los dos países. No obstante, es el que acumula más tráfico transfronterizo. Deme acceso al puente. El coronel Adames es el responsable de que solo entren al país haitianos con visados válidos. Collado, toda esa persona, ninguna de esas personas pueden estar ahí. Mueve toda esa persona. Chikungunya, llamaste a Florian para el asunto del movimiento de los vehículos. Sí, señor. Y el chequeo completo de todo eso. Existe muchas veces, buscan puntos permeables y más cuando la situación de ellos se agrava más. Hay muchas más personas que quieren pasar hacia este lado. Los haitianos tienen la oportunidad de acceder al lado dominicano sin visado ni pasaporte de forma legal dos veces por semana. De este modo, pueden comprar productos libres de impuestos en un mercado vallado. Sin embargo, muchos sueñan con una vida en República Dominicana. Los contrabandistas como él se encargan de cumplir tales deseos. Se llama Coyote. Y quiere permanecer en el anonimato porque sus declaraciones no solo le afectan a él, sino también a los militares dominicanos. Esto se llama el oro negro. El haitiano es oro negro en Dajabón. Yo pongo 30 haitianos, le quito los asientos, uno arriba de otro. ¿Me entiendo? En los chequeos, él es el chofer, yo soy el copiloto, yo bajo. Comando, tengo 20 gente a 500, son 10.000 pesos. ¿Entiendes? Sí, por cada chequeo. Este es el negocio
que deja más dinero. Los coroneles llegan aquí y se hacen multimillonarios, porque el coronel tiene su bartender, sus oficiales menores, que ellos dejan pasar por dinero a los haitianos. Lo dejan pasar por dinero, por 1,000 pesos. Cada haitiano pasa por 1,000 pesos en el puente. Hubo más fuentes que nos hablaron de corrupción. El coronel Adames negó estas acusaciones cuando le escribimos para preguntarle, aduciendo que son invenciones de traficantes de personas para desprestigiar a las autoridades. El presidente emitió un decreto ordenando las deportaciones. No ha querido entrevistarse con nosotros. Las deportaciones no parecen tener mucho sentido. Sin los haitianos, la construcción, la agricultura y el turismo se ven terriblemente afectados. No está claro cuántos había hacinados en el automóvil. Sin embargo, algunos logran escapar de inmediato. Pero la mayoría tiene que cruzar el puente de vuelta a Haití. La ONU pide que no se deporten más haitianos ante el estado de emergencia. Estados Unidos, sin embargo, hace oídos sordos. Donc, quand y a bus là arrivé, nous va voir qui gens ça fait. Donc, il y a deux bus qui arrivent là, donc nous va recevoir migrants. Michelot Difficile, de la autoridad migratoria de la ONU OIM, se ocupa de los deportados del lado haitiano. Especialmente de los niños, algunos de los cuales son deportados sin sus padres. On met un peu devant là. On nous attend. On met l'attente. Ah, ok. On met. Même dame là qui m'a menti là. Lui dans la machine là. Oui, la tête. Ah, ok. Según la OIM, con frecuencia se violan los derechos humanos. Muchas víctimas denuncian abusos. Gagne 53 Timoun. 33 Timoun. 58 filles avec 27 garçons qui viennent là dans le bus. Ils ont là. Pour moi, il y a deux facettes. Son facette politique parce que pour avoir une élection, Abinadel a besoin de renforcer politiquement. Et ensuite, c'est des actes racistes. Ils ont juste déporté les gens pour la couleur de la peau. C'est ça. Casi la totalidad de los haitianos son descendientes de africanos, un legado del comercio de esclavos francés. Cada vez se están deportando más mujeres con niños. Aquí, los haitianos varados en la agencia de migración de la ONU reciben una comida, alojamiento para una noche si lo necesitan, dinero para alimentos y un billete de autobús para continuar el viaje hasta sus aldeas en Haití. Li vin paret en crise parce que yo voy en pile moun vini et moun yo témoigné, yo rentré prend yo la caillou, yo prend yo dans la rue, yo prend yo dans chantier pendant y a travail. Donc yo voy tout type de moun vini et yo prend n'importe qui côté pour yo voyer yo vini. En la costa sur de la isla existe un segundo mercado binacional del lado dominicano. Enelia Macce va allí a comprar. El mercado de Pedernales no vale la pena para los comerciantes haitianos como ella. Allí solo se les permite vender alimentos o ropa usada. A los dominicanos se les permite comerciar con cualquier cosa. Yo entiendo, porque ese es su territorio. Yo entiendo. Ellos tienen un temor. Yo entiendo. Pero a veces no es manera de maltratar para sacarlo en mala condición. Y el que entra legal, el que está legal, no debía de maltratar. Enelia Macce tiene pasaporte y visado, pero ni eso la protege contra la deportación arbitraria. Llegó a República Dominicana cuando tenía un año y vivió allí durante 48. Sus hijos nacieron allí. Sin embargo, se vio obligada a huir cuando una pareja dominicana fue asesinada por sus empleados haitianos. Solo se atreve a mostrarnos dónde vivía a través de unos cristales tintados.
y esta, había una que vivía ahí, era una haitiana también, nos compartimos siempre juntos. Era ¿Qué un tal? responsable de aquí que fue a la policía, la familia del hombre fue a la policía, fueron al Defensa Civil, fueron al radio, dieron un anuncio. En 24 horas, si los haitianos no se van, los que se quedan se van a morir, lo van a matar. Y toditos se fueron, así mismo, como cuando están echando la vaca de un potrero. La limpieza étnica es un hecho habitual en la República Dominicana. Y sin embargo, muchos haitianos regresan. Enelia Macfe ahora vive del lado haitiano, pero tiene una tienda en República Dominicana, un negocio difícil. No es mi culpa, yo estoy haciendo lo posible para pagarte, lo vendí, ese perfume no te dije que me la robaron, no me pagó el dinero, la persona. Los deudores la acosan delante de las cámaras. Es evidente que no le temen a nada. ¿Usted qué está hablando con ella, mija? Cariño, son ¿Por qué es lo 6.000 rayas que que hay tú crees ahí, y qué es lo que cariño. trae todo el mundo aquí negociando? Son 6.000 que Sí, hay mírame ahí, los ojos. cariño, ¿eh? Yo sé. Mírame los ojos. Mírame Yo los te ojos. estoy mirando, yo te Por estoy 25 pesos, mirando. por 25 pesos, tú no vas a dejar ir y tú vas a No, recomendar. no, compren dos 300 ya. ¿Eh? No tengo menudo tampoco. Compra uno, Vete, te dichoso. vas a los 25. Por eso, mira, tú eres gente seria. Nosotros vamos a tu casa. Que vamos a comprar moreno. Hacen caso omiso a las objeciones de Enelia Macfe y no pagan el precio que pide. Ella se siente impotente, especialmente siendo haitiana. Una forma de mafia de comprar. Un poquito delicada porque ellos cuando vienen a cobrar debían dejar su dinero ahí, puesto. Pero no, no te dan golpe, no te maltratan, nada más te hablan. Tú tienes que saber, eso mismo que me dijo el muchacho, tú tienes que saber que trabajamos con una compañía, tienes que guardar el dinero. Los cobradores de deudas quieren volver por la noche. Tiene que devolverles el dinero del perfume robado porque los dominicanos se lo llevaron sin pagar. Como haitiana, no puede cobrarles. Una parte, bueno, y otra parte son racistas. Y de esa parte, por eso que uno no se siente tan seguro, porque siempre tienen, los racistas siempre tienen algo por dentro, que aunque sea son amigos tuyos, te saludan, te abrazan, pero siempre no se sienten como que somos los mismos. En línea con el ambiente xenófobo del país, el actual gobierno del presidente Abinader está construyendo un muro al estilo Trump. El gobierno cabecilla ya lo permiten. Ellos hacen mucho desorden, los racistas. Pero si el gobierno dice ya, estamos sueltos, pueden hacer echarlo a haitiano. El gobierno ahora es así. Sí, es así. No, no, él no tiene nada a favor de haitiano. Como bien ustedes saben, la grave crisis institucional y de seguridad por la que atraviesa nuestro país vecino ha llevado a su pueblo a una preocupante situación de inestabilidad política y social, así como también a una galopante crisis económica y alimentaria. Cerca de la frontera, en la comunidad del líder local Alfonso Almonte, se hace evidente la difícil situación que atraviesa la gente de Haití. En Puerto Escondido hay 2.000 dominicanos y más de 5.000 haitianos. ¿Eh? ¿Cómo te sientes? ¿Estamos bien? ¿No trabajaron hoy? Una pregunta, tú trabajando aquí, ¿cómo tú te sientes aquí? ¿Cómo te tratan los dominicanos? Aquí eso es una muestra, mira la convivencia. Esto es un terreno totalmente dominicano, de gente dominicana, y lo habilitan quizás de una manera infrahumana, que no son casas dignas para un ser humano, pero es la realidad que está viviendo República Dominicana y específicamente aquí en Puerto Escondido, de que hay una convivencia sana entre dominicanos y los hermanos nacionales haitianos. Mira, ellos tienen un pastor,
Sí, aquí hay un pastor, búscalo por favor. No, pues vámonos. ¿Sal de ahí? Ah, Corbey. De Corbey. El pastor Jenner Sene es la autoridad aquí en la favela. Y además de llevar la comunidad cristiana, dirige una escuela autogestionada. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Está bien? Bien. ¿La familia? Todo es bien. Qué bueno. ¿Y la iglesia? Todo es bien. La escuela, todo bien, ¿verdad? La escuela está mal porque los haitianos tienen miedo todavía. Escuela y iglesia también tienen miedo, tú sabes. La cosa es pasar el miércoles. En mitad de la noche, las autoridades de inmigración arrestaron a 100 adultos y 60 niños, 5 de ellos sin sus padres. Coger los niños, no ver como los parientes, coger los niños, llevar para el camión. Ese es un abuso. Yo ayudo a los dominicanos, yo ayudo a los haitianos. Mira por qué. Las compañías de la UBA. Tiene como 300 y pico de más haitianos está trabajando. Haitianos está trabajando. Tiene mi mujer, tiene niños. Si una gente está trabajando, no fui para escuela, para hospital, como así no la vida, ¿no? Por los haitianos aquí en Dominicano no tiene vida. Que migración, en un momento difícil que el gobierno se ha dado cuenta que tiene una gran cantidad de nacionales haitianos en República Dominicana, tiene todo su pleno derecho de regularizarlo, ¿verdad? Pero el sentir aquí en Puerto Escondido, te voy a hablar de Puerto Escondido, aquí se ha trabajado de manera mancomunada con los haitianos. ¿Es así o no es así? Aquí el haitiano trabaja la agricultura, el haitiano vive con el dominicano vive con los haitianos. Las declaraciones de distintas ONG hacen sospechar que las autoridades dominicanas ocultan deliberadamente la situación de los inmigrantes haitianos. Si tienes pasaporte, puedes comprar un visado de turista por unos 20 euros al mes. Mucho dinero para los haitianos, en su mayoría ilegales. Por último, pero no menos importante, quien sale beneficiada es la economía dominicana. Puerto Escondido limita con una reserva de la biosfera. Montañas de casi 2.000 metros de altura conforman una frontera natural con Haití. Alfonso Almonte visita un paso fronterizo improvisado. Aquí arriba siempre se ha practicado el comercio. Según la ONU, hay alrededor de 180 cruces fronterizos no oficiales como este a lo largo de toda la frontera. Entiendo que el muro en sí no es la solución de la migración haitiana hacia la República Dominicana porque es demasiado vulnerable. No va a haber un control de una franja de tantos kilómetros. Es una inversión millonaria que yo creo que debe de focalizarse en otras políticas más eficientes. En verdad sería una inversión que a futuro, quizá no muy lejano, sea echada a perder, porque un muro no garantiza, desde mi punto de vista, una solución a este tema de migración. La diferencia de desarrollo entre los dos países es probablemente una de las más flagrantes del mundo. El Producto Nacional Bruto Dominicano es 10 veces mayor que el de Haití. Nos encontramos de nuevo con el pastor Jenner Sene. Quiere mostrarnos algo sin testigos. Bonsoir. Muerte, la inmigración a ti fin pasé en las 11 de la Yo allé hasta 3 heures du matin, yo sorti là avec une quantité de monde. No pas de gain, un monde qui t'a défendre droit nous, qui était ensemble avec nous parce que moi-même qui t'ai défendre droit yo, yo t'ai arrêté moi, yo t'ai metté chez ton côté pour yo t'ai capable faire tout ça fait. Et actuellement moi gain moi-même tout, moi gain un monde yo t'ai prend pour moi avec un petit bébé qui dans tété et ça t'a vraiment fait mal. Et ça c'est vidéo. Ça, c'est côté que yo crasé caillou avec mato, démoli caillou à mato, la guerre à terre. Mais yo, ça a pile tapis, yo. Ça, c'est yo avec yo fait caillou, puis yo rete meni. C'est ça que nous gagnons. Bagayou pas facile. Ça fait comme un esclave. Les yo malades, yo pas qu'à l'hôpital. Si à l'hôpital, et
Les yo rive en l'est ça immigration apprend yo compagnie accepté pour gagner haïtien yo mais pas accepté pour gagner haïtien yo légal mais il gagne illégal li pimo pour compagnie li paye yo ça ou vle yo mette yo dehors les ou vle yo pa aucun monde qui pour défendre yo. Miles de haitianos trabajan en las plantaciones en época de cosecha. Los productos, como los aguacates, van a Europa y Estados Unidos. Algunos con sello orgánico. Los trabajadores haitianos ganan unos 7 euros al día, aunque el salario mínimo es en realidad el doble. Nos ponemos en contacto varias veces con el jefe de una de las plantaciones, pero no está disponible para una entrevista. Son fiestas locales en Puerto Escondido, pero solo los dominicanos las celebran. Son dos mundos completamente separados. Solo se ven haitianos en la tienda del pueblo de María Moquete, clientas y vendedoras. La tienda está llena, pero por el mostrador no pasa dinero. María Moquete calcula lo que le compran los haitianos y lo anota en su libro. Sí, yo le doy crédito aquí a la mascota por 15 días, la quincena. Ellos trabajan su quincena, entonces yo me traslado cada quincena allá a la finca donde ellos trabajan y ellos me entregan el dinero que yo le despacho la comida. Y cobro mi dinerito y yo manejo... Mi dinerito, mire, para volver y surtir el colmado de nuevo. 20 pesos. Esto significa que los trabajadores gastan gran parte de sus salarios antes de recibirlos. Un sistema propio de la Edad Media. Si se cierra la frontera y los haitianos no pueden venir, nosotros nos vamos también. Porque estas son la gente que trabaja, son la gente... que tienen la fuente de empleo de estos negocios, porque son los que trabajan la agricultura. Y todo, ya el trabajo lo hacen ellos todos, miren cómo están. El sábado es día de pelea de gallos. Los hombres se reúnen en la plaza del pueblo. Como siempre, el alcalde Alfonso Almonte está allí con sus propios gallos para apoyar el deporte nacional. No falta el alcohol y el tema de conversación es la inmigración. Fuera, todo lo que están ilegal. El que no tiene un pasaporte y visa, que se vaya para su país. No hace falta mano de obra haitiana aquí. Es al revés, es que a los haitianos le pagan 100 pesos y el dominicano no puede trabajar por 100 pesos. Una libra de carne cuesta 100 pesos. Que febrero es el día de la independencia de República Dominicana. 27 de febrero, día de la independencia. De la independencia da con Haití. ¿Y qué va a pasar? Bueno, ya los haitianos no caben en este país. No caben. O antes de que llegue febrero, nosotros hemos salido los haitianos. Por las buenas o por las malas. Vale. A los dominicanos y haitianos les encantan las peleas de gallos. A pesar de compartir una isla, los dos estados caribeños se comportan ellos mismos como gallos de pelea. Uno claramente superior, otro el eterno perdedor.